Thank mm -hmm. you. Bienvenidos a un video más de Limpieza con Maciel Blogs. Les doy la bienvenida a todos mis suscriptores y a cada personita que va llegando a este canal que cada día va creciendo mucho más gracias a Dios y gracias a ustedes. Bienvenidos sean todos y si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Es gratis y no cuesta nada, mis amores. Y pues bueno, miren, como me han pedido que les grabe un poquito de aquí, del lugar donde yo vivo, pues yo soy bien obediente y complaciente con ustedes. Así que les grabé un pedacito, aquí vamos en camino al trabajo para Alfareta. Así que mis amores, espero que disfruten este bello paisaje, bueno, más bien estos bellos paisajes, una ciudad tan grande. Y tan bonita, muy popular aquí en los Estados Unidos y de las ciudades más grandes aquí en los Estados Unidos. Que es en la ciudad de Atlanta, Georgia. Y pues bueno, mis amores, espero que sea de su agrado este video de limpieza que les he preparado con muchísimo gusto. Mis amores, no se les olvide regalarme su like. Acuérdense que su like es muy importante ya que si, si dejan su like... Pues eso me motiva a seguir haciendo más videos de limpieza para ustedes, porque de esta manera yo me entero que sí les gusta este tipo de contenido. Así que mis amores, háganme saber también, háganme sus su, su sugerencias en sus comentarios. Yo sé que a muchas personitas no les gusta comentar, pero anímense porque eso también me ayuda a mí a aprender de mis errores. Y también obviamente disfruto muchísimo cuando me comentan. Así que adelante con el video. Y pues mis amores, aquí estoy en una casa en el área de Alfareta, en la subdivisión de Avalon, aquí en la 400 de Atlanta, Georgia. Saludos para todas las personitas que... Viven en esta ciudad tan bella que es Atlanta, Georgia. Yo sé que tengo muchísimas suscriptoras que me siguen y viven aquí en este mismo estado en donde yo vivo. Muchísimos abrazos y saludos. Y pues les sigo contando que esta casa la limpio cada semana, mis amores. Está bien limpia. Miren, todavía ni empiezo a limpiar y se ve que está limpia. Acuérdense, mis amores, que pues quizás en, en algún momento cuando empecé a hacer este tipo de videos de limpieza pues nunca les comenté nunca hice un story, un story time de casi siempre comentaba que, que las casas están limpias las que yo ya limpio pero nunca les comenté cómo empecé en las casas por qué no limpiaba casas sucias en muy mal estado y pues un día me atreví a hacer el, el Story Time, que muchas personas que ya me siguen desde hace tiempo, ya miraron ese video, ya, ya saben por, por qué motivo yo ya no limpio casas muy sucias, ya casi no tomo clien, clientes nuevos, ya casi todas las casas que en este momento tenemos, doña Ana y yo, ya son casas que tienen muchísimos años con, conmigo. Y que yo las escogí porque tuve que eh, tomar decisiones. Pero bueno, este video no es para contarles. Ya que como les comento en este video. Simplemente quería mostrarles cómo, cómo limpio este baño. En esta casa. Cada casa. La limpio de diferente manera. Por diferentes razones. Entre ellas. Pues no todas las casas tienen tantas cosas en su baño como esta. Pero entremos en lo que realmente se trata el video: la limpieza. Ya más adelante les explicaré de lo que les estaba comentando. En este caso, miren, yo limpio todo. Ya conocen mi lema: se limpia todo, todo, todo. Y hay algunas personitas, algunos suscriptores. Y digo suscriptores porque yo sé que aquí en mi, en mi canal, su canal, hay de todo tipo. Hay hombres, mujeres, hasta niñas. Con eso les digo todo. Personitas de la tercera edad. Y pues ya saben cuál es mi lema. Ya hay algunos suscriptores que cuando me hacen sus comentarios me río muchísimo porque repiten lo que yo digo en mis videos. Todo, todo, todo se tiene que limpiar, mis amores. Hay personitas que no lo saben porque están aprendiendo este nuevo negocio, trabajo, como ustedes le quieran llamar. Y pues no lo saben, mis amores. Pero miren, hay personas que dejan todo lleno de polvo. No saben que todas las cositas se deben de limpiar. Y esta, esta es una de las razones. Bueno, obviamente la... la la más importante es que Dios me ha bendecido muchísimo durante toda mi vida y gracias a él que pude tener una compañía tan grande. Y pues ahora pues ya no es tan grande, pero aún así puedo darme el lujo de elegir a mis clientas de cobrar lo que yo quiero cobrar. En algún momento de mi vida no fue así, no sabía ni cobrar por mi trabajo. No no conocía todos los productos que hoy Hoy en día conozco, olvídense, antes trabajaba y regalaba muchísimo mi trabajo. Este ya no es mi caso, gracias a Dios he adquirido muchísima experiencia en estos, en estos 12 años que llevo profesionalmente limpiando. Limpiando realmente, pues llevo limpiando toda una vida, desde niña, desde muy pequeñita. Este, ya muchísimos de ustedes ya lo han escuchado en mis blogs anteriores, miren, antes de poner esa caja de papel, al último que yo le paso con el trapo, ya le limpié, obviamente le tengo que pasar con, un, con una toalla, con una servilleta de papel, porque si no, si no lo hago de esta manera, entonces la caja de cartón se pega al, al mármol. Y olvídense, se pega y se queda ahí. Entonces hay que asegurarnos de que la superficie esté completamente al 100% seca. Y siempre detallar. Las llaves de los lavamanos deben de quedar brillosas. Miren, deben de quedar sin un pelito. Las llaves deben de quedar súper brillantes. Todas las cremas, todos los maquillajes deben de quedar sin nada de pelusa, sin polvo. Deben de quedar muy limpios. Todo el champú y las cosas que estaban ahí se deben de ir limpiando una por una. Y pues mis amores, está de sobra que yo les diga. Que no solamente utilizo un trapo. Ah, ya se los he repetido en otros videos de limpieza, ya que no quiero volver a lo mismo al pasado, pero el caso es que solamente es muy importante para mí mencionarles que no paso los trapos porque yo no creo que sea necesario. Las, las personitas, ustedes son muy inteligentes para darse, para saber y es lógico. Que con un trapo no se puede hacer todo. Si yo usara un trapo, no hubiera crecido en estos 12 años. Nunca hubiera podido tener tantas casas. Imagínense, tenía a veces hasta 14 casas en un solo día. Entonces, mis amores, una persona que trabaja muy mal, que no tiene recomendaciones, si dura un año limpiando casas, es muchísimo tiempo. Se los digo por experiencia, porque he tenido muchísimas trabajadoras, ex trabajadoras que ponen su negocio de limpieza. Y así como lo ponen, así des desafortunadamente y tristemente, pues a veces han regresado conmigo a trabajar. O a veces han regresado a donde trabajaban anteriormente: a un hotel, a un restaurante. ¿Por qué? Porque no pueden crecer, no pueden seguir agarrando más clientes. O cuando entran a trabajar conmigo me lo dicen. Yo limpiaba casas por mi cuenta, pero... O sea, a veces agarraba muy buenas casas, les limpiaba, pero ya no me volvían a hablar. Me decían que luego me hablaban, pero nunca me hablaban de vuelta. Y por esa misma razón, o sea, imagínense, 12 años llevo limpiando casas, gracias a Dios, y la mayoría de todos mis clientes son puras referencias. Estas casas, la mera verdad de plano, por ejemplo, este baño, este baño en esta casa está súper limpio, pero acuérdense mis amores que hay que hacer las cosas siempre bien, aunque uno piense que, la, que los clientes no se van a dar cuenta, si no lavamos los baños, se van a dar cuenta tarde que temprano, pero aunque los clientes no se diesen cuenta, no se dieran cuenta, perdón, hay un Dios que todo lo mira y que él sabe si somos honrados al momento de, de trabajar. Y pues no podemos engañar a Dios. Podemos engañar al mundo entero, pero Dios no puede ser burlado. Dios nos bendice cuando nosotros somos honrados y no tiene que estar presente. Una de las razones que por las que a mí me gusta muchísimo mi trabajo es porque estamos completamente solitas en las casas. Nos entregan la llave de la casa. La clave para entrar por el garaje o por entrar por la puerta de enfrente. O a veces nos, nos dan la llave de su casa. Entonces, mis amores, imagínense, uno está libre en las casas. Muchas personitas me han comentado, bueno, ahora ya no mucho. Pero anteriormente, cuando empecé con los videos de limpieza, a veces me comentaban: Pero Maciel, ¿por qué te vas así con esa ropa tan sexy que esto y que el otro? Mis amores, yo sudo demasiado. En algún video, algún día, les voy a mostrar y ya se darán cuenta que no exagero. Termino con mi, mi playera exageradamente empapada. De verdad, no exagero. Ah, de hecho, cuando nos, cuando nos subimos a la Ven para irnos. No prendo el aire acondicionado de inmediato porque me hace mal, me empieza a doler muchísimo la garganta. Imagínense, el cuerpo está caliente, está uno sudando muchísimo y de repente prenderle todo el aire acondicionado. Lo que yo hago es bajarle un poquito las ventanas a la Ven y listo. En esta casa, mis amores, la señora me paga cada semana. Es una casa que yo solita. Si le echo todos los kilos, si yo me propongo de verdad andar a todo lo que yo doy, yo la hago en dos horas y me paga 150 dólares, yo solita. Pero como uno no quiere andar todo presionado y haciendo las cosas a la carrera y todo mal hecho, tres horas para mí solita me alcanzan súper bien. Y aún así termino sudando porque yo sudo excesivamente. Y pues mis amores, pues sí, ya saben, hay que ocupar diferentes trapos. Aquí les iba a mostrar las esponjitas que uso para tallar el shower. No se mira muy bien porque ya el, el video ya editado, ya es otra cosa. Imagínense que, que pudiera yo hacer este baño en cinco minutos. O sea, yo soy rápida, soy muy rápida para trabajar. Y no es que yo me eche flores, es gracias a que aprendí a trabajar. Y para, les, les quiero comentar esto que es muy importante para todas las personas que a veces me han comentado, pero Maciel, yo soy muy lenta, ¿cómo le puedo hacer para ser rápida? Yo nunca podría limpiar tres casas o esto o el otro. Maciel, ¿cómo le haces para, para, cómo le hiciste para ser rápida? Les comento que cuando yo en algún momento... De mi vida no fui tan rápida, pero lo que yo hice fue ponerme el temporizador. Yo me ponía una meta. Esta es una toalla que yo cargo conmigo, no vayan a pensar que es de la, de la dueña de la casa. Esta toalla ya se las había yo enseñado en algún video, de hecho, en un par de videos. Esta toalla yo la uso para ponérmela en mis rodillas para que no con el tiempo no se me hagan prietas. O lo que es peor, no me salgan callos en mis rodillas. No me gusta tener mis rodillas todas prietas y callosas. A pesar que yo soy prietita, morenita, pues no quiero tenerlas aún más prietas. Porque se van, se van este, poniendo prietas las rodillas. Y pues sí, mis amores, tampoco yo creo que es necesario que les esté diciendo que hay que cambiar el agua de la cubeta. Acuérdense para todas las que son nuevas en mi canal. Y no, les he, no, les, no han visto algún video de la limpieza, en la cubeta yo pongo un chorrito de cloro y un chorrito de fabuloso. Y estoy enjuagando mis trapos constantemente. También cargo mis servilletas de papel, toallitas Clorox. Como en esta taza, las tazas primero las limpio con toallitas Clorox para desinfectar y ya después, pues obviamente, pasar el trapo. Mis amores, hay muchas personitas que quizás se pregunten por qué no uso fibras, cepillos y todo eso. Les vuelvo, les vuelvo a repetir como en otros videos. Hay baños que no requieren, no todas las casas que nosotras limpiamos requieren de cepillos y fibras. Eso es un esfuerzo innecesario. Hay baños en donde yo tengo que usar cepillo y fibras. Este no es el caso en este baño, mis amores. Aún así es, usé una esponjita muy finita para el lavamanos y para el shower. Aquí pues obviamente el cepillo. Aquí ven los movimientos muy rápidos. Les repito, es porque al momento de editar le pongo a, en una velocidad muy rápida. Y pues uno se tiene que asegurar que todo se limpie, mis amores. Este producto que yo uso... Yo les recomiendo que lo compren en, en Walmart. En Walmart los productos de limpieza son muy económicos. La mayoría de los, de los productos que yo utilizo los compro en Walmart. Walmart siempre, a excepción de ahorita, en esta situación que estamos viviendo del, del coronavirus, pues no tienen todos los productos a veces, pero hay que estar checando. Este trapeador... Lo amo, la verdad es buenísimo este trapeador. Se trapea mucho más rápido a la manera en que yo trapeaba hace unos meses atrás. Es una larga historia, quizás se pregunten por qué anteriormente no usaba estos, estos trapeadores. La respuesta: a, voy a hacer un video especial en donde yo les explique. Hubo muchísimos cambios después de que yo decidí ya no tener una compañía grande y reducirla a solamente tener una sola compañera de trabajo. Estoy muy feliz. No me arrepiento de la decisión que tomé, ya que no me tomó unos días ni unas semanas. Me tomó un par de años pensarlo muy bien y llegué a la conclusión de que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Miren, en esta casa... En esta casa, no en todas. Por eso, a veces, cuando me preguntan, Maciel, ¿cuánto cobras? El precio que yo cobro es diferente en todas las casas. Quizás pudiese yo tener, de hecho, en esta misma subdivisión tengo dos clientas. Aquí en esta casa, a un lado también le limpiamos a la señora. Pero no hacemos las mismas cosas. Miren, aquí pongo a lavar las sábanas. Las pongo en lavado rápido, que son 25 minutos. Y al momento de secar las sábanas, también las pongo en secado rápido. Mis amores, todas las casas son diferentes. No en todas las casas tendemos camas. No en todas las casas lavamos las sábanas. No en todas las casas usamos los mismos productos. No en todas las casas. Hacemos las cosas de igual manera. Es algo complicado cuando ustedes me piden su ayuda y me dicen, Maciel, me puedes ayudar, me puedes decir cuánto cobro. Y cuando digo no es fácil, es porque yo no sé qué le van a ofrecer ustedes a sus clientes. Una, una suscriptora me comentaba y el, el comentario no fue eh, muy de una manera muy amable. Uh, fue como sarcástico, usando sarcasmo, porque me dijo, entonces qué incluye, o sea, diciéndome que prácticamente yo no, yo cobro por todo, mis amores. Cuando yo empecé en este negocio, uno empieza sin experiencia, uno sabe limpiar, al menos gracias a Dios, yo sabía limpiar desde el principio. De hecho, exageraba. Exageraba porque pues yo vengo de un lugar como México. En México mi mamá limpia que casi le quiere sacar sangre a los baños. Si los baños hablaran y lloraran, imagínense. Mi mamá es una señora muy exagerada en la forma de limpiar. Es demasiado ridículamente exagerada. Y cuando yo les digo ridículamente es porque yo no estoy de acuerdo es la manera en que ella limpia, es muy obsesionada con la limpieza y eso no es bueno, mis amores, eso ya se los, ya lo platicaré en otro momento, en otro blog, en algún story time que yo haga, este, no es que yo les quiera hacer este comentario porque sean ignorantes, pero no todas las personas saben inglés. Story time, para los que no saben, quiere decir en alguna a tiempo de historia que haga yo un, un como un me tome algunos minutos y haga una historia eso es lo que quiere es story time mi inglés no es perfecto acuérdense que también este pues cuando uno no es nacido en el país pues uno tiene su propio acento y pues bueno este hay muchos videos mis amores que hay por hacer hay hay muchos story time yo quisiera contarles pues todo en un solo video pero es imposible me han preguntado cómo aprendí a hablar inglés es una es un video la mera verdad esto de lo del inglés es un video que quisiera yo tomarme el tiempo porque aprendí aprendí de una manera que ustedes no se imaginan cómo aprendí a hablar inglés para mí es un recuerdo muy bonito que claro en su momento pues no fue bonito fue una necesidad y no fue en este país, fue en México, en México, de donde yo soy. Para todos los que no saben de dónde soy, a veces me preguntan de dónde soy. Soy de la ciudad de México, pero ah, estuve viviendo siete años en Cancún. Y pues mis amores, les regresando a lo de la limpieza. Por ejemplo, en esta casa a veces la señora deja trastes. No deja muchísimos, deja dos que tres, pero miren, por ejemplo, esta lámpara, esta lámpara es súper delicada para limpiarse. Todas las cositas que tiene ahí son de vidrio. Entonces, todas estas cositas me tocó darles su apretadita a los alambritos con los que uh, se sostienen los, los cristalitos, porque uh, miren, ahí ya se me cayó una. Entonces, ah... Uh, no, no tan solo porque no estén muy apretados, sino porque estos alambritos son tan delgaditos que se van haciendo, se van tostando con la electricidad y al tostarse pues se quiebran. Acuérdense que hay un dicho que dice todo por servir se acaba. Si uno se acaba, también las cosas. Y pues sí, mis amores, este... Ya les dije cuánto me pagan en esta casa, cuánto tiempo me lleva limpiando esta casa, está extremadamente limpia porque venimos cada semana. En este caso, como yo quería preparar este video, pues a doña Ana se quedó en otra casa y yo me quedé en esta casa. Quería aprovechar porque de otra forma si hubiéramos estado las dos pues las tareas nos las repartimos: la que hace la cocina, hace los baños y hace la trapeada. Y la que hace la sacudida, todo lo que tiene que ver con sacudir los muebles y todo, la decoración y todo eso, le toca barrer y aspirar. Y pues miren, en este caso, en, el, en esta ocasión, me tocó limpiar las persianas. En esta casa siempre las limpiamos porque de por sí está bien limpia y pues sería deshonesto no limpiarla siempre. Y pues yo considero que la señora nos paga muy bien, imagínense, por, por cuando vamos en entre dos, nos llevamos una hora y media limpiando esta casa que es de dos plantas. La señora tiene una, una empresa de construcción, una compañía, empresa como le quieran ustedes llamar, y nunca está en casa. Nunca está en casa, el baño, pues tiene muchos baños, la mayoría de los baños no los ocupa, están bien limpios, a veces ni siquiera se tocaron, a veces las recámaras tienen las marcas de la aspiradora, pero uno tiene que ser honrado, mis amores, uno tiene que ser honrado en la vida y aunque estén las marcas, nosotros tenemos que sacudir todos los muebles. Ah, lo único que no hago en esta casa todo el tiempo es trapear y ella lo sabe. Ella sabe que no es necesario trapa, trapear con el líquido que ella usa, que ella quiere que usemos en, en su casa. Ese líquido ella lo pone y es el Bona. Quizás muchísimas de ustedes o muchísimos, perdón, hombres y mujeres que se dedican a esto de la limpieza, estén familiarizados con este producto. Hay dos de Bona. Uno es para limpiar los pisos antes de darles el brillo. Y el otro es el, uh, el polish. Ahorita no me acuerdo cómo se dice brillo. Para, darle, para pulir los pisos o para darles brillo. Es un excelente producto. Pero así como es excelente, también está muy carito. Y pues mis amores, aquí ya estamos en otra casa. Que también limpiamos cada semana. Esto fue en otro día. No fue el mismo día. Y esta casa la, lim la limpiamos todos los viernes junto con otras casas. La casa que les acabo de mostrar. Bueno, quiero contarles sobre esta. Miren todo el desastre que hay. Quiero que chequen muy bien en el baño. No les grabé, pero la cortina la puse yo. Y miren aquí en, el, en la recámara. Esta es una, una transformación que vamos a hacer. Es una recámara de huéspedes. La recámara de huéspedes que la señora tiene, que ocupa para su mamá. Mire nada más todo el reguero que hay en esta. Todo eso lo tuvimos que sacar de los cajones, del closet. Bueno, las cajas y todo eso, pues así ya. Este hicimos transformación. Este es un trabajo. Es una orden especial, como se diría. Es este un trabajo que se requiere de un par de horas, mis amores, porque aunque no pareciera, miren cómo quedó, quedó hermoso ese, ese lugar. Cambié la silla, quité todas las cajas y cuadros que estaban amontonados en la esquina, si recuerdan, ahí en donde está la televisión y está la charolita, estaba llena de papeles, había bastantes cosas, bastante ropa y cosas en, el, en la cama, miren, todo quedó bien limpio y ordenado miren ahí nada más el, el, el radio que tienen bueno hay pues no sé qué sea ni el agüita el closet lo ordenamos lo limpiamos esa bolsa que vieron ahí de Luigi Vuitton pues la acomodamos porque estaba afuera a, ahí a, junto con otras cosas y pues ya en esta casa hay muchas casas en las que yo tengo permiso de hacer y deshacer. Y cuando yo les digo de hacer y deshacer, me refiero a que lo que yo considere basura, yo tengo permiso de tirarlo. Aunque la señora no mire lo que yo estoy tirando. Ella confía en mi capacidad. Miren, aquí hasta las toallas le acomodé. Aquí le hice una transformación con unos banquitos que ella tenía arrumbados. Miren, las toallas todas se las acomodé bien bonito. Aquí le dejé todo peloncito porque no me gustan mugreros arriba, parece a veces hasta mercado, me gusta libre de cosas, porque a veces ya no parece una casa, sino parece una, una pulga o un mercado. Y aquí, miren, esta mesita con la planta no estaba aquí. En ese, en ese bote, ese bote tenía una planta bien greñuda que se llama Hortensia, yo la saqué. El vidrio que ocupé para, para hacer esa mesita estaba arrumbado atrás de un mueble. Yo saqué esa, miren el detalle de la rosa en el papel. Esa es una rosita. Uno se tiene que lucir con sus clientes. Uno quiere impresionar. Estos tapetitos eran nuevos. Ella ni sabía que existían. Yo los, lo que hice fue quitarle las etiquetas y utilizarlos. <laughs> amores pues esta es otra casa y esta casa tiene su historia es una casa preciosa muy bonita esta casa la limpiamos hace dos años el señor dejó de usar los servicios porque eh, le llamó a una persona que él le limpiaba en la casa en donde vivía antes de moverse a esta chulada de casa en donde él vivía, pues ocupaba otra persona y la, la persona le cobraba mucho menos, mucho mucho menos de lo que nosotros le cobra, bueno, de lo que yo le, le cobro ahora. Él dejó de usar el servicio casi dos años completitos. Y miren, tarde o temprano, muchísimos de los clientes que deciden ya no usar el servicio por X o por Y, por muchas razones lo dejan de usar, ya haré un video en donde les explicaré. Muchas razones por, por las cuales los clientes pueden dejar de usar el servicio. Y no siempre es porque, porque se limpie mal, sino hay mucho detrás de la verdad, como dicen por ahí. Pero miren, tarde que temprano la gente sabe reconocer la calidad del servicio. Tarde que temprano, aunque uno les cobre más porque uno tiene que valorar su trabajo, tarde que temprano ellos le llaman a uno de nuevo. Y esta casa, la mera verdad, bueno, él tiene cámaras por todos lados, pero bueno, ese no era el punto. En est esta casa, la mera verdad, a pesar que está gigante, en este cuarto, este es un cuarto de huéspedes, ahí ellos guardan todas sus compras, pero lo demás está bien ordenadito y todo, ni lo usan ese cuarto. El punto es que esta es una de las casas que es todo un reto para mí para doña Ana. Porque está gigante esta casa. Lo que yo les mostré no es ni la tercera parte de la casa. Pero esta casa está tan limpia. Hace dos años cuando la empezamos a limpiar, la limpiamos dos veces por semana. Y él me pagaba 400 por cada vez que yo iba. Era muy buen dinero. Pero bueno. No, ah, ahora no, ya solamente sí le, le limpiamos una vez por semana, pero siempre tiene la casa en muy buen estado, súper limpia. Ahí no hay ni que tender camas, nunca tendemos camas, nunca lavamos trastes. Está extremadamente limpia. Ellos casi nunca están en casa. Y pues esta casita, esta casita fue una casa de renta, que la rentaban y la señora decidió ponerla a la venta. Por esta casa me gustó muchísimo limpiarla porque la señora nos pagó muy bien y solamente nos llevó tres horas y media limpiarla y me, me pagó 300 y nos dio 30 dólares de propina. Imagínense, tres horas y media y 330 dólares. Los baños no estaban muy sucios. La casa en sí nada más había que... Quitarle el polvito porque ni polvo había, ya que la, los, todas las orillas de las paredes y de las ventanas estaban recién pintadas. Tuvimos que limpiar los ventiladores, los pisos, barrerlos y trapearlos, pero no salía casi ni basurita, la mera verdad. Esto, este tipo de trabajos, pues la mera verdad, son trabajos que para uno que ya tiene muchísima experiencia, esto es pan comido, la mera verdad. Y sobre todo que fue una casa súper pequeña, muy pequeñita la mera verdad. Lo único sucio fueron los pisos de cerámica. Eso sí estaban demasiado sucios. Pero y todas estas cosas que miran aquí, al final del video van a ver que desaparecieron. Vino la dueña y todo se lo llevó. De hecho nos ofreció tomar de estas cosas lo que quisiéramos porque... Ya las iba a tirar al dumpster. Acá hay otro bañito. En total fueron tres bañitos muy pequeños y como lo pueden ver muy limpios. Yo creo y me imagino que las personas que, 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 que estaban habitando esta casa, como muchas personas a veces quieren su depósito de vuelta y saben que la única manera de obtener el depósito de vuelta es entregando la casa en, buenos, en buenas condiciones y limpia. Limpia, entre comillas, porque según ellos la limpiaron, pero pues obviamente no profesionalmente. Entonces, pues ya le dimos nosotras su limpiada y la casa quedó muy bonita. La terminamos rápido. También lo que me gustó es que miren cómo estaba el piso. Eso es a lo que yo me refiero. Estaba bien feo el piso y quedó bien bonito. La señora quedó muy contenta con nuestro trabajo. Ah, lo que me gustó también de esta casa fue que no tuvimos que hacer, bueno, doña Ana que a ella le tocó hacer este, la cocina, no tuvo que hacer ni el refrigerador ni la estufa de, el, del horno porque dijo la señora que no era necesario ya que iban a comprar unos nuevos, las personas que compraron la casa. Miren qué pequeñita estaba, un solo piso. Así se veían los pisos antes de que empezáramos a limpiar. Miren, todo el residuo. No sé qué era si era wax o algún tipo de producto que dejaba residuo con el tiempo o no sé qué qué sería todo eso, pero el caso que todo eso se quitó fue por decirlo así, fueron dos recámaras y fue lo más sucio por así decirlo. De ahí todo estaba en muy buen estado. Mis amores, hemos llegado al final de este video. Me gusta decirles cuánto cobro para que sepan todas aquellas personitas y tengan una idea. Todas esas personitas que empiezan en este negocio de limpieza de casas. Ya hubiera querido yo. Bueno, de hecho, retrocedo porque hubo muchísimas personas que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Al principio me ayudaron demasiado cuando yo empecé en este negocio de la limpieza de casas y oficinas. Y hasta el momento estoy agradecida, agradecida, perdón, con estas personitas. Una ya falleció, ya lo he dicho en otros videos, pero falleció, pero aún la recuerdo con muchísimo cariño a esta hermana de la iglesia. Pero bueno, mis amores, yo espero que este estos videos, esta recopilación de videos de limpieza en mi trabajo sea de su agrado. Por favor, háganmelo saber. Si les aburre que todo un video sea de limpieza, háganmelo saber a través de sus comentarios. Es muy importante para mí recibir sus comentarios porque me ayudan bastante a saber qué tipo de contenido les gusta a ustedes más. Y pues mis amores, por favor... Les pido, les pido de, con mucho cariño que me apoyen. Ya no han compartido casi ahí mis videos. Caminé. He vamos, checado las que... estadísticas en YouTube. Es una en un es, se llama Studio Creator, que tenemos los YouTubers, y ahí podemos checar todo cómo van nuestros videos, cómo van las vistas, cuántas personas comparten, cuántas personas les dan like y todo eso. Últimamente mis amores ya no han compartido mis videos. Les pido de todo corazón que me ayuden, que me apoyen. Y el, el apoyo que ustedes me pueden dar, pues es de muchas maneras. Uno, no se escapen los anuncios. No, 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 le, no se los salten, es lo que quise decir. No se salten los anuncios. Es bien importante mis amores que vean todos los anuncios ya que de esta manera es la manera en que yo monetizo en mi canal. También les pido su apoyo con sus comentarios y sus likes. Hasta la próxima.